Luego de una larga pausa en la actividad deportiva del municipio, debido a la remodelación del Coliseo Cubierto, desde hace alrededor de 15 días, los deportistas disfrutan nuevamente este escenario, que sirve para el sano esparcimiento de la comunidad granadina. Lo bueno se hace esperar, dicen por ahí, ya hace 15 días se le dio apertura a este espacio y realmente no hay que envidiarle a ningún santuario, a ningún marinilla, a ningún río negro. Creo que Granada quedó con unos espacios envidiables. Se cambió todas las la, la instalaciones sanitarias, el piso del auxiliar, las iluminaciones, tableros eléctricos, las oficinas quedaron totalmente remodeladas. Eh, es un espacio realmente que, que da, da envidia, da envidia de la buena porque Granada se puede sentir realmente muy satisfecho. Fueron cerca de cinco meses los que duraron las obras en las que se invirtieron aproximadamente 800 millones de pesos. Tiempo durante el que los deportistas graneinos tuvieron que buscar otras alternativas para la práctica de la actividad física. Ahora no queda sino invitar a cada uno de ustedes como, como dueños de ese espacio, porque eso es público, a cuidarlo, a cuidarlo. Eh, se está elaborando un reglamento, un reglamento para, para, para ese espacio, ya que, que si bien es de todos, también debemos cuidarlo, porque si la gente entra ya a montar cicla. Van a empezar a deteriorar o a manchar las baldosas. Vemos por ahí ya muchos chicles tirados en el piso. Entonces es una invitación realmente a cada uno de ustedes, como deportistas, como granadinos, que cada uno de ustedes, por favor, eh, hagamos, hagamos buen uso de este espacio y cuidémoslos, y cuidemos, porque de eso depende que este espacio nos perdure. Una de las primeras actividades que acogió el remodelado escenario deportivo fue la clausura del torneo Interveredal que reunió a los equipos campeones de cada una de las cuencas en la zona urbana del municipio, más exactamente en el Coliseo. Hubieron varias dificultades pues, en la organización del torneo, ya que, que el desplazamiento de muchas veredas hacia otras veredas de pronto es lejano, es lejano, es muy distante, entonces eso, eso nos conllevó a que de pronto hubieran muchos partidos por W, pero se hizo el cierre, la gente muy contenta. Esperamos que todas esas dificultades que tuvimos pues, sirvan para mejorar. Desde la Oficina Municipal de Deportes ya se está pensando en la planificación de los torneos para el próximo año, con la idea de fortalecer el desarrollo efectivo de todas y cada una de las disciplinas, tanto en la zona urbana como rural.